Buen día, soy el doctor Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Quiero darte la más cordial bienvenida a una nueva temporada de nuestra serie Historia de la Filosofía y en esta ocasión vamos a explorar la filosofía moderna. Aunque no es necesario, te recomiendo que revises las temporadas anteriores sobre filosofía antigua y sobre filosofía medieval ya que vamos a hablar bastante de autores anteriores, tanto clásicos como los filósofos medievales, por lo que es muy recomendable para el seguimiento de esta serie que vean los videos anteriores. La filosofía moderna se desarrolla en un periodo de la historia apasionante. Todas las convicciones y certezas que se habían construido a lo largo de la Edad Media, súbitamente se ven cuestionadas desde la forma en que el hombre se ve a sí mismo y la sociedad, hasta la forma en que construimos nuestra visión del universo, fue radicalmente transformada en este periodo. La Edad Moderna comienza en el Renacimiento y termina a principios del siglo XIX. Sin embargo, los efectos de este periodo se siguen viviendo hasta nuestros días. Y si queremos comprender la forma en que ha evolucionado el mundo moderno y cómo se ha constituido hasta este día, es de vital importancia revisar este periodo. En esta temporada vamos a comenzar desde el Renacimiento y haremos una revisión de los momentos más importantes de la filosofía moderna. Y en esta primera entrega haremos una revisión de los filósofos y las corrientes más importantes de este periodo que iremos revisando a lo largo de esta temporada. La filosofía moderna se desarrolla en el contexto de la Edad Moderna. Todavía se discute sobre un inicio para esta época histórica. Algunos historiadores proponen que la Edad Moderna comienza con la toma de Constantinopla en el año 1453 y otros proponen el descubrimiento de América en 1492. De igual manera, no se tiene un convenio sobre el año en que termina esta etapa. Algunos proponen la declaración de la independencia de Estados Unidos en 1776 y otros proponen el inicio de la Revolución Francesa en 1789. De cualquier manera, estas son solo convenciones y fechas generales para darnos una idea del periodo en que se desarrolla la modernidad. La modernidad es un fenómeno complejísimo que puede ser analizado desde muchas perspectivas. Hasta nuestros días se sigue escribiendo sobre este tema. Una época que efectivamente transformó el mundo y es sin lugar a dudas la base de nuestras instituciones y de nuestra visión. Haría falta mucha lectura para entender cabalmente de qué se trató este periodo. Sin embargo, aquí presentaremos una breve introducción con la intención de invitar a la lectura y el estudio de este importante periodo. El filósofo ecuatoriano naturalizado mexicano Bolívar Echeverría caracteriza el fenómeno de la modernidad a partir de tres características principales. El primero es el advenimiento de la técnica científica. En esta época se pasa de la especulación de la metafísica y de los escolásticos, como la de Tomás de Aquino, a la confianza en una técnica basada en los métodos experimentales y el uso de una razón terrenal, ya no orientada a lo divino. Atestiguamos el nacimiento de la ciencia como la conocemos, una ciencia basada en la observación y la experimentación, que solamente puede hablar de aquello que puede observar y cotejar, y aquello que está más allá de los sentidos es algo que escapa del alcance científico. Esto a diferencia de lo que ocurría con el modo de pensar escolástico. Como vimos en videos anteriores, la escolástica se basaba en la especulación libre del pensamiento y en la autoridad ya sea de las Sagradas Escrituras, de los padres de la Iglesia o de los antiguos filósofos. En la Edad Media, la observación empírica, es decir, aquella que nace de nuestros sentidos, tenía un segundo lugar, apenas en los últimos periodos de la escolástica tardía con los franciscanos, como el caso de Roberto Grosseteste y Roger Bacon es que se empezó a rescatar este método que había sido cultivado en la biología de Aristóteles y en la filosofía de los árabes, pero que no tenía un lugar predominante en la cultura europea. Poco a poco, la ciencia experimental fue echando raíz en Europa, no sin dificultades. Muchos de los primeros científicos fueron criticados, acusados y algunos condenados. Es el caso notable de Giordano Bruno, que terminó en la hoguera, por decir que el mundo supralunar, que había sido considerado por Aristóteles como algo hecho de materia sutil, es decir, de una especie de éter, para que pudiera sostenerse y no caerse hacia la Tierra, para Bruno en realidad los planetas no estaban hechos de una materia muy distinta a la nuestra, algo que ahora hemos comprobado científicamente y que personajes como Galileo Galilei llegaron a observar a través del uso del telescopio. Los inicios de la ciencia fueron complicados debido a que no solo cuestionaban los contenidos de la religión y de las autoridades, sino porque además proponían un nuevo método que no tenía la aceptación de la iglesia y de las autoridades de esos tiempos. Se trató de un verdadero cambio de paradigma, es decir, una nueva forma de comprender el mundo que comenzó con la comprensión técnica y científica. Esta comprensión no se hubiera podido haber desarrollado sin la utilización de instrumentos científicos como el astrolabio o el telescopio, que promovieron la observación directa del mundo, así como los primeros experimentos científicos, como el conocido de Galileo Galilei, cuando dejó caer dos esferas de distinto peso desde la Torre de Pisa, comprobando que caían al mismo tiempo. Para Oliver Echeverría, el desarrollo de la técnica tuvo incidencias en la forma en que se organizaban las sociedades. Esto se reflejó en el cambio de un mundo rural a un mundo urbano, donde se diera prioridad no solo a la producción agrícola, sino al desarrollo de las ideas. Otro factor para el desarrollo de las ciudades, como las conocemos en este tiempo, es la caída de las murallas como una protección militar significativa. Debido al desarrollo de la pólvora y el cañón, las ciudades medievales derribaron sus muros para dar lugar a una arquitectura que promoviera la comunicación y el comercio sobre la seguridad. La prosperidad económica provendrá de la innovación científica, técnica y cultural, y no sólo de los grandes latifundios de los señores feudales. Así es como empiezan a nacer las primeras ciudades modernas, destinadas al comercio y a la comunicación, y no sólo a la protección detrás de grandes murallas. El dominio de la técnica conllevó a la secularización del mundo. Esto impulsó los capitales, el nacimiento de una nueva clase, la burguesía, que no legitimaba su poder con base a los títulos nobiliarios, sino al capital. Ni la técnica científica ni la burguesía precisaban más de la sanción de las autoridades eclesiásticas como sí lo habían hecho los reyes y los señores feudales. Por lo cual esto conllevó a la secularización del mundo, es decir, las instancias religiosas fueron cediendo su lugar al poder civil y político de otras instituciones en el caso del conocimiento a las universidades y en el caso de la política a los primeros parlamentos. Bolívar Echeverría identifica aquí el comienzo de los conceptos modernos, el de la muerte de Dios, popularizado por Nietzsche, aunque ya lo encontramos en Hegel, el desencantamiento del mundo, postulado por Max Weber, y el de la desdeificación, propuesto por Heidegger. Estos conceptos aluden a la paulatina separación del mundo religioso, la religión seguirá existiendo, pero cada vez más apartada a la esfera privada de la conciencia, y no como un poder que regía por completo la vida de toda la sociedad. Así, esto nos lleva a la segunda característica de la modernidad para Bolívar Echeverría, la secularización de lo político. Encontramos la primacía de la política económica sobre otras formas de relación social particularmente las teocracias, es decir, los gobiernos basados en instituciones religiosas. Por primera vez en la historia observamos una verdadera separación entre los poderes políticos y religiosos. Poco a poco los estados se irán convirtiendo en estructuras que buscarán sobre todo la defensa de los intereses particulares, es decir, de los ciudadanos, al margen de los derechos de los nobles y los poderes eclesiásticos. En esta época se va a consolidar el interés de los individuos sobre las identidades colectivas, reinos, religiones y feudos. La secularización de lo político significa que las instituciones que gobiernan a la sociedad se desprenderán de las creencias religiosas. Sin embargo, esta amplitud de derechos solamente estaba reservada a los varones con propiedad e incluso en algunos casos con títulos nobiliarios por lo que este solamente es el inicio del proyecto filosófico de la modernidad, que a lo largo de los siglos ha ampliado los derechos a las minorías, a las mujeres y a otros grupos excluidos. Una tercera característica será la aparición del individualismo, otro fenómeno inusitado en la historia. Con individualismo aquí no nos estamos refiriendo al sentido peyorativo, es decir, de un supremo egoísmo o algo por el estilo. Si no estamos hablando de las libertades de creencias y de culto, de la capacidad de tomar propias decisiones y poder tener cualquier inclinación política o religiosa sin el temor de ser perseguido. Más bien el individualismo implica igualitarismo, es decir, el derecho de que ninguna persona es superior a otra, algo que nunca había sucedido en la historia. Todas las sociedades hasta ese momento habían sido construidos bajo jerarquías, los nobles sobre los siervos, el clero sobre el mundo secular, los reyes sobre los súbditos. Bajo esta categoría, por ejemplo en las repúblicas modernas, todos los hombres son ciudadanos y gozan de los mismos derechos y obligaciones. Nace el derecho contractual, donde se establece la relación entre iguales. Así pues, la técnica científica la secularización de lo político y el individualismo son las características principales de la modernidad para Bolívar Echeverría. Para el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, la modernidad es más que una simple época histórica. Debemos comprenderla como un proyecto filosófico y social que aspira a la racionalización y a un proceso de secularización donde las creencias religiosas no tienen por qué ser abolidas, pero sí ceñidas al ámbito de lo privado. Nadie tiene por qué imponer sus creencias religiosas particulares sobre los demás. Y esto es algo que no se ha concluido. Se sigue discutiendo temas donde algunas personas pretenden imponer sus propias creencias en el ámbito civil. Temas como los anticonceptivos, el aborto, la eutanasia, el matrimonio, los derechos civiles de las minorías y de las mujeres, siguen siendo regidos en muchas sociedades por prejuicios religiosos. Si bien hubo algunas posturas extremas que buscaron abolir la religión, sobre todo durante la Revolución Francesa, en su gran extensión, el proyecto filosófico de la modernidad no buscó abolir la religión. Por ejemplo, la libertad de culto o de creencia religiosa es uno de los valores más queridos por este movimiento. En cambio, el proyecto filosófico de la modernidad implicaría circunscribir la religión al ámbito de la conciencia, donde cada uno puede creer y obrar según sus propias convicciones, pero sin imponer nuestras creencias a los demás. Si bien el proyecto filosófico de la modernidad tuvo su auge dentro de esta era moderna, para Habermas no ha terminado. Es un proyecto que continúa inacabado e inconcluso. Y que si queremos seguir los designios de la razón, estamos llamados a llevarlo a cabo. Una de las máximas expresiones del proyecto filosófico de la modernidad lo encontramos en un texto de Immanuel Kant titulado ¿Qué es la ilustración? Para Kant, esta época estaría caracterizada porque el hombre alcanza la mayoría de edad, es decir, puede llegar a pensar por sí mismo y así elegir y juzgar sus propios valores morales y sistemas políticos, sin la tutoría de las autoridades religiosas o de las tradiciones. Kant resumía esto bajo el lema Sapere Aude. Atrévete a saber. Así, la modernidad es una época histórica que se manifestó de diversas maneras. Quizás no hubo un ámbito de la sociedad que no hubiera estado influida por este pensamiento. Lo observamos en el arte, en la política, en la ciencia y por supuesto en la filosofía. Podríamos dividir la filosofía moderna a través de las siguientes etapas. Primero como filosofía del Renacimiento, que se dio entre los siglos XV y XVI donde encontramos autores como Giordano Bruno, Nicolás de Cusa y Nicolás Maquiavelo. En segundo lugar encontramos la filosofía moderna temprana, que se desarrolla entre los siglos XVII y XVIII. Allí encontramos dos corrientes principales, el racionalismo, fundada por René Descartes, y el empirismo, donde se destaca David Hume. En tercer lugar encontramos la filosofía de la ilustración, que se desarrolló en el llamado siglo de las luces, el siglo XVIII. Ahí encontramos corrientes como el utilitarismo de Jeremy Bentham, el liberalismo de John Locke, la filosofía del sentido común de Thomas Reed, así como la ilustración francesa, donde encontramos a autores como Voltaire, o la ilustración alemana, donde encontramos a poetas como Goethe. Finalmente nos encontramos con la filosofía moderna tardía, que se desarrolló entre los siglos XVIII y XIX. La corriente que más destaca de esta época es el idealismo alemán, y sus autores más representativos son Immanuel Kant y Georg Wilhelm Hegel. Una primera etapa de la modernidad la encontramos en el Renacimiento, que marca la transición entre el mundo medieval y la edad moderna. En el Renacimiento se da la vuelta a los clásicos, se recupera el estudio de los autores grecolatinos ya no solamente con fines teológicos, como lo hacía la Edad Media, sino interesándose en diversos aspectos del conocimiento. Se rescatan las ciencias, la medicina, la ética, la observación empírica de la naturaleza y de los animales, temas que habían sido más o menos olvidados o que habían estado siempre orientados hacia la teología durante la Edad Media. Así pues, el objeto de estudio principal de la Edad Media que había sido Dios, cambia en el renacimiento hacia el ser humano. Esta característica se conoce como humanismo, donde se recupera al ser humano como objeto principal de estudio. El hombre será lo más importante para el estudio de esta nueva etapa, desde su anatomía hasta sus relaciones sociales, desde las formas de gobierno hasta los intercambios comerciales y económicos. Todo lo que había sido orientado hacia la divinidad en la Edad Media, ahora es visto con nuevos ojos. Por esta razón también se da el empirismo y el surgimiento de las ciencias, dando prioridad al uso de los sentidos y la experimentación. Por último, el pragmatismo político. Esta característica consiste en la consolidación de las formas del pensamiento político que criticarían los antiguos regímenes monárquicos y la supremacía de la Iglesia. Kant resumió todas estas revoluciones intelectuales de la filosofía moderna con el nombre de giro copernicano, así como Nicolás Copérnico en la astronomía propuso un modelo heliocéntrico donde el Sol será el centro del sistema solar basándose en la observación y en el cálculo matemático. También en la filosofía debemos seguir el camino del conocimiento racional, poniendo todo en duda sobre todo aquello afirmado por las autoridades, para alcanzar certezas basadas en evidencia y no en suposiciones o lo que dijeron otras personas. La filosofía moderna nos llama a que comprobemos las verdades y las certezas postuladas por nosotros mismos, algo que sucede tanto en la ciencia, con el método observacional y experimental, como en la filosofía donde también nosotros mismos podemos llegar a comprobar y cotejar los argumentos postulados por los filósofos. La filosofía moderna plasmará estos ideales y también será la punta de lanza para expresarlos y después llevarlos a cabo como movimientos políticos. Parte de la modernidad también es el desarrollo de la Reforma Protestante, que significó la ruptura de la autoridad eclesiástica y un primer momento donde los europeos comenzaron a entender su fe religiosa por sí mismos. La reforma de Martín Lutero proponía la lectura directa de la Biblia y la comprensión de estos dogmas de forma personal sin la necesidad de intermediarios como el clero religioso. El Renacimiento, las ciencias empíricas y la reforma protestante fueron tópicos que estaban en el aire cuando René Descartes postuló su famosa frase, cogito ergo sum, pienso luego existo. Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna y constituye un cambio de paradigma completamente de todo lo que había ocurrido anteriormente. Además de ser el padre de la filosofía moderna, también es el padre de la corriente racionalista, que incluye a los pensadores Nicolás Malebranche, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. Esta corriente postula. Que podemos alcanzar certezas dando prioridad al uso de la razón pero una razón basada en un sujeto moderno un sujeto individual la subjetividad será una de las grandes ideas de este periodo y que no es nada trivial si para los griegos la naturaleza era el tema mayor de preocupación de la filosofía y para los medievales fue dios la modernidad tendrá el sujeto como el eje de y la garantía de conocimiento de toda la realidad. La escuela opuesta al racionalismo es llamada empirismo, que como el racionalismo también suscribe la prioridad del sujeto en el conocimiento, pero apuesta por facultades distintas, no solo por la razón humana, sino sobre todo por el uso de los sentidos. De ahí el nombre de la escuela, empirismo. Sus máximos exponentes fueron John Locke, Thomas Hobbes, George Berkeley y David Hume. Observamos que los filósofos racionalistas son originarios de la masa continental europea, franceses, alemanes, holandeses, y los empiristas son originarios de las islas británicas, ingleses, escoceses e irlandeses. Una siguiente etapa de la modernidad es la llamada ilustración. La ilustración fue un fenómeno social caracterizado por llevar estas ideas racionalistas al ámbito político y a la transformación social de las instituciones, que culminará en las primeras revoluciones liberales, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y de los países latinoamericanos, y la eventual consolidación de las democracias liberales en el mundo occidental. Podemos hablar de ciertas ilustraciones que se dieron en ámbitos nacionales. Quizás una primera ilustración, aunque no siempre se encuentra con este nombre, es la ilustración inglesa, aunque más bien se hablaría de la guerra civil de los ingleses. Recordemos que los ingleses fueron los primeros en cortarle la cabeza a su rey y elegir un parlamento, a Carlos I siendo Oliver Cromwell el primer protector republicano. También podríamos hablar de una ilustración escocesa que dio lugar a diversas filosofías como la Escuela del Sentido Común de Thomas Reed y el Origen del Utilitarismo, que tiene sus antecedentes en otro escocés David Hume, pero cuyo padre es inglés, Jeremy Bentham. Y por último, la más famosa de todas, la Ilustración Francesa, que dio nombres tan importantes al mundo como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, y la enciclopedia de Diderot, tan solo por mencionar algunos nombres. También podríamos hablar de una ilustración alemana, donde encontramos principalmente a poetas, como Goethe y Schiller. Cabe decir que estos autores también son considerados románticos, debido a que vivieron en el periodo de transición entre estas dos etapas, pero de esto hablaremos en otro momento. El pináculo de la modernidad como proyecto filosófico lo encontramos en el idealismo alemán, siendo Immanuel Kant su fundador, una figura fundamental en la historia de la filosofía y que logró hacer la gran síntesis entre las escuelas empiristas y racionalistas e incluyendo también los postulados y presupuestos de la ciencia, siendo influido por Isaac Newton. Así como los postulados políticos de la Ilustración. Kant es uno de los grandes pensadores de toda la humanidad y merece dedicarle tiempo suficiente. La filosofía kantiana tuvo muchos alcances, pero también algunos límites, siendo sus discípulos, primero Johann Gottlob Fichte y luego Friedrich Schelling, autores que intentaron completar el proyecto kantiano. Sin embargo, será George Wilhelm Friedrich Hegel, el último y más grande de los idealistas alemanes, que no sólo buscó complementar y acabar el proyecto kantiano, sino además que es considerado como el pináculo y el último gran pensador de la modernidad. Como Kant, Hegel es un autor de suma importancia y que merece un estudio cuidadoso y delicado. Es además la bisagra entre la modernidad y la filosofía contemporánea. Es difícil pensar un filósofo contemporáneo que no haya sido influido por Hegel o que le haya generado alguna simpatía o aversión. Se puede estar en acuerdo o desacuerdo con Hegel, pero es imposible ignorarlo. Hegel además ha sido el hilo conductor de este proyecto a lo largo de todo este tiempo y postula que la filosofía debe entenderse de forma integrada, holista, completa, por lo que para entender a Hegel es preciso también haber pasado por todas las etapas anteriores de la historia. Y es por eso que hemos estado haciendo este recorrido. En los próximos videos nos dedicaremos a explorar esta fascinante época de la historia. Revisaremos cada una de estas etapas y cada uno de estos autores con el objetivo de presentar una buena introducción de la filosofía moderna para que cada uno de ustedes se acerque a los textos, autores y temas que más les interese. Es importante recordar que si queremos tener una comprensión profunda de la filosofía, no podemos nunca obviar la lectura de los textos, que es prioridad, por lo que estos videos deben ser siempre considerados como un acompañamiento para nuestras lecturas. Como recomendaciones bibliográficas tenemos ¿Qué es la modernidad de Bolívar Echeverría? El discurso filosófico de la modernidad de Jürgen Habermas. En el tercer tomo de las lecciones sobre la historia de la filosofía encontramos dos secciones sobre el comienzo de la filosofía moderna, el renacimiento de las ciencias y la filosofía moderna de Hegel. Una obra indispensable para comprender el periodo de la Ilustración, pero que clarifica mucho lo que significa este periodo, es que es la Ilustración de Immanuel Kant. Y dos manuales dedicados al periodo son La Filosofía Moderna de Severino y La Historia de la Filosofía Moderna de Bernó. El Renacimiento constituye la primera etapa de la filosofía moderna. Es importante revisar todos los cambios históricos y los hitos que marcaron esta nueva etapa y que sin duda transformaron por completo a la humanidad. Su alcance fue global. Me parece que es imposible entender autores de la filosofía moderna si no consideramos su contexto histórico. Por ejemplo, Descartes está firmemente afianzado en la cultura y en el contexto de su época por lo que si no le damos un espacio a entender los cambios históricos y las circunstancias de este momento, será muy difícil entender a pensadores como Descartes. Por esta razón vamos a dedicar algunos videos a revisar el contexto histórico y las circunstancias de la filosofía moderna, antes de revisar a los filósofos propiamente. El Renacimiento constituye la primera parte de la Edad Moderna así como la transición entre la era medieval y la modernidad. Significó un momento de profundos cambios en la sociedad y que tuvieron un impacto no solamente en el continente europeo, sino en todo el mundo, y podemos trazar los orígenes del mundo contemporáneo a este momento. Como vimos en nuestra temporada anterior, la Edad Media estaba construida como una sociedad donde todo giraba alrededor de Dios y de las instituciones sociales, la Iglesia Católica y los señores feudales se encargaron de mantener el estado de las cosas de una manera constante durante casi mil años. Sin embargo, ciertos sucesos precipitaron el fin de este periodo. Por ejemplo, a partir del siglo XIII y XIV, inviernos más fríos y prolongados comenzaron a ocurrir en todo el mundo, provocando, por ejemplo, grandes hambrunas, como la de 1315. Los científicos contemporáneos reconocen que se trató de un cambio climático debido a distintos sucesos durante ese periodo, aún sin especificar. Tal vez mayor actividad volcánica, cuya emanación de cenizas ocultó los rayos solares, o quizás también menor actividad solar, entre otros fenómenos que se especulan, llevaron a un hecho que ya es bien conocido: la llamada pequeña edad de hielo que comenzó durante los años 1300 y terminó hasta el año 1850. Primero la pequeña edad de hielo y después la llegada de la gran peste negra en el año 1346. Destruyeron por completo la sociedad como se había conocido. Se piensa que hasta la mitad de las personas del continente europeo falleció a causa de la peste y de las hambrunas. Esto provocó un cambio demográfico sin precedentes. Al haber menos vasallos, también hubo menos oferta de trabajo, por lo que el valor de la mano de obra subió y los campesinos que sobrevivieron a estas terribles calamidades pudieron recibir mejores salarios que anteriormente. Igualmente, el papel de los caballeros y señores feudales se transformó primero por la aparición de milicias de mercenarios, es decir, soldados contratados a sueldo, que hacían la guerra no por el honor y la gloria, como lo hacían los caballeros o por sus juramentos de lealtad, sino por una remuneración económica. Así pues, lo que había sido la base del sistema feudal, el intercambio de seguridad por trabajo entre señores feudales y siervos fue trastocado por completo. Igualmente, los antiguos castillos y las antiguas formas de hacer la guerra, como en el caso de los caballeros, se volvieron obsoletos. Nuevas tecnologías provocaron cambios en las estrategias militares. Por ejemplo, nuevas armas a distancia. Primero el arco de tiro largo, que usaron los ingleses en la famosa batalla de Agincourt, y después los mosquetes y los cañones, gracias al desarrollo de la pólvora, que había sido primero descubierta en la China, pero que a través de la ruta de la seda llegó a Europa. Ni el castillo, ni el señor feudal y sus caballeros, ni los siervos tenían un lugar en este nuevo orden, por lo que ya para el año 1500, en Europa occidental, Solamente quedaban algunos vestigios del así llamado feudalismo y comenzó una nueva etapa socioeconómica, los inicios del capitalismo como lo conocemos hoy en día. Debido al alza en el valor de la mano de obra, los mercaderes y artesanos comenzaron a prosperar en este entorno. Estos gremios se reunían en los alrededores de las plazas comerciales, libres de ser sujetos al sistema feudal en los cascos urbanos que eran llamados burgos. Aquí se desarrolló una nueva clase social que no pertenecía a la nobleza, pero que a diferencia de los vasallos poseía un capital y que por vivir en los burgos fueron llamados burgueses. Estos burgueses no contaban con los títulos nobiliarios y las tierras de los antiguos nobles, pero comenzaron a tener un lugar en la sociedad gracias al poder de sus propios recursos económicos. Esto hizo posible la centralización de capitales y la transformación de la ciudad como la conocemos. Las murallas ya no tenían sentido en este contexto. Y las sociedades que prosperaron eran no las que estaban mejor fortificadas como sucedía en la Edad Media, sino las que estaban mejor adaptadas al comercio, razón por la cual los grandes puertos italianos como Venecia o Génova fueron los que comenzaron a prosperar en esta nueva época. La centralización de capitales hizo posible la centralización de la población en ciudades e igualmente la profesionalización militar, primero en cuerpos de mercenarios y luego en ejércitos, que condujo al surgimiento del Estado-Nación. El Estado-Nación es una unidad política organizada alrededor de una identidad cultural común, lengua, religión y costumbres. Si en la Edad Media las organizaciones políticas giraban alrededor de la lealtad a una figura de autoridad como el rey o un señor feudal, en la modernidad el rey se convertirá poco a poco en una figura que representa más bien al Estado. Y por tanto la lealtad de los ahora ciudadanos y ya no súbditos es hacia la nación que el rey solamente representa. Para Hegel, la consolidación del Estado-nación es la característica esencial de la Edad Moderna. Este Estado nación se consolidó también gracias a la prosperidad de estas nuevas clases sociales como la burguesía, y que para legitimarse se volvieron patronas de las artes y las ciencias. A falta de títulos nobiliarios, una forma de adquirir reconocimiento social fue a partir del patronazgo de obras arquitectónicas, iglesias, plazas públicas, pinturas, esculturas, obras literarias o filosóficas. Sin este apoyo, el renacimiento en el arte no hubiera sido el mismo. 1453. Cae la ciudad de Constantinopla, entonces la ciudad cristiana más importante del mundo. Sede de lo que era el Imperio Romano Oriental, que a veces se le conoce como Imperio Bizantino. Este acontecimiento tuvo una importancia fundamental. Por un lado, el cierre de la ruta de la seda, debido a que los turcos no permitieron más el comercio entre la Europa cristiana y el lejano oriente, y por otro, la emigración de grandes sabios, intelectuales, arquitectos y artistas griegos, que fueron al exilio a la Europa cristiana y con ella llevaron sus conocimientos. Muchos de estos maestros griegos enseñaron sobre artes y conocimientos desconocidos hasta entonces en la Europa occidental. Con ello además se rescata el conocimiento del griego y algunos de los textos clásicos de los cuales ya no se tenían registro en Europa. Estos sabios griegos llegan a ciudades italianas como Florencia, Pisa, Roma, Venecia, Génova, donde esta nueva clase social, la burguesía, busca la manera de hacer legítimo sus nombres y apellidos. Quizás la familia de patrones más conocida del Renacimiento fueron los médicis. Esta familia de banqueros de Florencia favorecieron a poetas, científicos y artistas, cuyas obras no se hubieran conocido sin su apoyo comercial. Leonardo da Vinci o Miguel Ángel Bonarotti fueron patrocinados por esta familia para realizar sus grandes obras. Pero también en la filosofía, los pensadores neoplatónicos Marsilio Ficino o Pico de la Mirandola fueron apoyados para realizar, por ejemplo, estudios y traducciones de los antiguos pensadores clásicos, así como el desarrollo de sus propias filosofías. El pensamiento de esta época está marcada por la tendencia conocida como humanismo, donde la prioridad de los estudios filosóficos estará centrada en todo lo que le compete al ser humano y no como sucedía en la escolástica donde todo giraba alrededor de la teología y de Dios. Sin embargo, estos desarrollos quizás no hubieran tenido el impacto que tuvieron en el mundo sin la invención de una nueva máquina que había de revolucionar el mundo por completo y que hizo posible diseminar las ideas de estos artistas, filósofos y también científicos. En 1450, Johannes Gutenberg inventa la imprenta de los tipos móviles. Si bien la imprenta ya se conocía en la China, la gran invención de Gutenberg radicó en pensar la manera de realizar impresiones con tipos, es decir, letras, que podían ser cambiadas según la necesidad haciendo cajas de textos para imprimir páginas completas la imprenta no sólo revolucionó la forma en que se producían textos y con ella la invención de lo que hoy llamamos un libro sino que transformó la cultura por completo lo que a un monje medieval le hubiera tomado años ahora se podía hacer en semanas y además con la fácil disponibilidad con la que se podían construir estas máquinas, la información ya no tenía que estar sancionada por las autoridades eclesiásticas, que anteriormente eran las únicas que realizaban el trabajo de copias a través de los monasterios. Ahora cualquier comerciante europeo podía hacerse de una máquina de impresión y producir textos de cualquier índole. El pensamiento ya no tendría que estar controlado por una sola estructura religiosa. Ideas que antes se hubieran prohibido ahora circulaban de manera libre, desde textos científicos hasta traducciones de obras clásicas y, por supuesto, años más tarde, la impresión de la propia Biblia en un lenguaje popular. Además de ello, el desarrollo de inventos como la brújula y el astrolabio Permitieron la navegación a larga distancia. La búsqueda por nuevas rutas comerciales, debido al bloqueo de los turcos otomanos en Constantinopla, ahora llamada Estambul, provocó el descubrimiento europeo de América. Si bien es polémico este tema, lo que es innegable es que produjo un intercambio de productos sin precedentes en el mundo. 1492 marca la fecha donde nuevas plantas y animales fueron conocidos por dos grandes masas continentales. De América los europeos conocieron el frijol, el cacao, el maíz, las piñas, las papas, el tabaco, los tomates y los pavos o guajolotes. Y de Europa y Asia los americanos conocieron el ganado como la vaca y las cabras, los pollos, los cítricos, el café, las uvas, los caballos, las cebollas, los duraznos, los cerdos, el arroz, la caña de azúcar y el trigo. Este nuevo descubrimiento revolucionó el comercio internacional y aceleró lo que habíamos conocido como capitalismo, y lo cual trajo también las grandes inequidades y las grandes genocidios en el continente americano llevando a la extinción del 90% de su población debido a la infección de nuevas enfermedades como la viruela y el sarampión desconocida para los americanos hasta ese momento. Esto sin mencionar la terrible tragedia que representó la esclavitud colonial, donde las potencias europeas explotarían a las culturas africanas y las llevarían al continente americano para ponerlas a trabajar en las minas y en los campos. Y muchas naciones europeas se dieron a la tarea de la evangelización aunada a la conquista de estas nuevas poblaciones. Súbitamente la Iglesia Católica ya no tenía todas las respuestas y el antiguo sistema escolástico comenzaba a colapsarse, esto aunado al enorme poder del que se había hecho la Iglesia. Llevando a algunas injusticias y muchas crisis en la jerarquía religiosa, en los últimos años de la Edad Media, el papado se vio corrompido. Por ejemplo, en el año 1378 sucede el llamado cisma de Occidente, donde incluso hubo tres papas al mismo tiempo. Aunado a esto, la Iglesia Católica comenzó a vender indulgencias. La indulgencia era una forma en que los familiares de un fallecido podían asegurarle un lugar en el cielo. Las indulgencias se podían conceder a través de peregrinaciones o actos de piedad, pero para la construcción de la Basílica de San Pedro, en Roma, la iglesia más importante del catolicismo, las indulgencias comenzaron a venderse. Esto no fue del gusto de un monje agustino llamado Martín Lutero, que en el año de 1517 Cuenta la leyenda que colgó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. A partir de ahí comienza la reforma protestante. Una gran cantidad de fieles y naciones, prácticamente todo el norte de Europa, decide separarse de la iglesia católica, primero por la señalada corrupción de la iglesia y después por consolidar una nueva doctrina que estuviera basada solamente en la fe de los individuos y que no estuviera mediada por las instituciones y los sacerdotes además de ello con la llegada de la imprenta se podía producir los textos para que cada uno de los fieles leyera la biblia sosteniéndola con sus propias manos algo que hasta entonces hubiera sido escandaloso ya que la lectura y la interpretación de la biblia para la iglesia católica solamente podía realizarse por los miembros del clero. Es por esta razón que Martín Lutero realizó la primera traducción de la Biblia a un lenguaje popular, el alemán. Fue en el año de 1534 que Lutero finaliza la traducción del Antiguo y del Nuevo Testamento y de una obra que además constituye el nacimiento también de una identidad nueva en Europa, el pueblo alemán, pues se consideró que el alemán de la Biblia de Lutero sería el estándar del alemán que se hablaría en toda Europa. El protestantismo provocó un cuestionamiento de la fe y de las instituciones, tanto para propios como extraños, y el eje de la filosofía que siempre había estado en la cuenca del Mediterráneo se irá moviendo hacia el norte, donde se permitía un pensamiento más libre. La filosofía precisa libertad para pensar por sí misma. Y en este momento se comienzan a quebrar aquellas cadenas del viejo lema de la filosofía como sierva de la teología. Esto también lo observamos en el plano político. En 1532 se publica El príncipe de Maquiavelo, una obra de filosofía política y diplomacia. Maquiavelo concederá mayor importancia a la efectividad de los métodos para conseguir y mantener el poder sobre la virtud, la nobleza y los antiguos valores que habían sido reconocidos desde la edad clásica. Esto debido a que nos encontramos en un momento donde el poder político ya no está garantizado por la sucesión dinástica como sucedía en los feudos. En las primeras repúblicas como en Venecia y Florencia, la estrategia diplomática y la inteligencia serán las nuevas características que van a garantizar que los regidores se mantengan en el poder. Ante la pregunta si es mejor ser amado o ser temido, Maquiavelo contesta lo segundo. Para mantener el poder es mejor ser temido que ser amado, lo cual constituye una nueva época de realismo político, la así llamada realpolitik, donde la diplomacia y el control del poder pasa por los ejes de la inteligencia y la astucia y no por la ideología y el derecho divino, como sucedía anteriormente. Si combinamos los dos elementos anteriores, el protestantismo con la astucia política, podemos encontrarnos con una figura importante de esta época, el rey Enrique VIII de Inglaterra, quien, al verse imposibilitado de divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón, buscará instaurar el divorcio lo cual llevó a la separación de Inglaterra de la fe católica y consolidarse a sí mismo como el jefe de la iglesia anglicana. Este es solamente un ejemplo de uno de los gobernantes de esta época que se separa de la iglesia católica para consolidar su propio poder. Nos encontramos ante el fenómeno que Bolívar Echeverría llamaba secularismo de lo político donde los gobiernos y los estados dependerán cada vez menos de la iglesia para justificar su poder. En 1543, en el año de la muerte de Nicolás Copérnico, se publica su gran obra, De la Revolución de las Esferas Celestes, donde se plantea el nuevo modelo astronómico heliocéntrico, donde se comprende que la Tierra no es el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol. Esta obra era polémica en lo científico, pero sobre todo en lo religioso e ideológico, debido a que contradecía las Sagradas Escrituras, donde se decía que el centro del universo era el mundo y que el sol giraba alrededor de la tierra. Sin embargo, las observaciones empíricas y los cálculos matemáticos de Copérnico hacían imposible seguir sosteniendo el antiguo modelo. Nuevamente, el empirismo, la constatación de nuestros propios sentidos contradecía y deslegitimaba una vez más el poder hegemónico de la iglesia. Durante estos años, nuevos científicos propusieron nuevas teorías y modelos y el obstáculo más importante para la aceptación de estas ideas era el control de la iglesia. Conocido es el caso de Galileo Galilei, que según la leyenda dijo, y sin embargo se mueve, hablando de la rotación de la Tierra, o que también observó con su telescopio valles y cráteres en los planetas, contradiciendo la teoría aristotélica de las esferas celestes como cuerpos etéreos. Este descubrimiento de Galileo había sido también propuesto desde la filosofía. Fue Giordano Bruno quien postulaba que los planetas tenían la misma composición que la Tierra, y que, últimamente lo llevó a su condena y muerte en la hoguera debido a la intolerancia de las instituciones religiosas. El mundo se estaba transformando de una manera increíble durante un periodo muy corto de tiempo. Prácticamente no había un aspecto de la sociedad que no hubiera sido transformado a lo largo de estos años. Observamos por ejemplo cómo en lo socioeconómico el feudalismo dio lugar al capitalismo. En las artes, la representación de lo religioso se dio cada vez más su lugar a lo profano o a lo humano, donde el ser humano habría de ser nuevamente el centro de la representación artística como no lo había sido desde la antigüedad. Las formas de expresión y la comunicación también se transformó radicalmente durante este periodo. Si antes los monjes copistas eran los únicos que podían producir textos, ahora gracias a la imprenta se podían producir libros de forma masiva, de suerte que la población general tuviera acceso a la lectura como nunca había sucedido en la historia. La tecnología militar cambió radicalmente desde las gestas de caballería hasta nuevas organizaciones militares y ejércitos, lo cual llevó a la transformación de las ciudades desde los antiguos castillos hasta las nuevas metrópolis modernas, más enfocadas a la comunicación y al comercio. La reforma protestante tambaleó los cimientos de la hegemonía católica. En los gobiernos observamos la separación de la iglesia y del Estado. Vemos cada vez más la popularización de los idiomas populares o vernáculos para la expresión, a diferencia de la Edad Media, donde el latín había sido la lengua culta por excelencia. Los nuevos poetas y dramaturgos escogerán escribir en sus propios idiomas, sobre todo para generar un acceso popular a sus obras y además consolidando nuevas identidades nacionales. España tiene a Cervantes, Italia tiene a Dante Alighieri, Inglaterra tiene a Shakespeare, tan solo por mencionar algunos ejemplos. Finalmente, en la ciencia, Observamos un cambio del modelo de pensamiento especulativo y escolástico hacia el empirismo y el desarrollo de las ciencias, y en la astronomía el cambio del modelo geocéntrico al heliocéntrico. Es inagotable todos los avances y cambios que hubieron durante esta época, y espero que este recorrido nos haya servido simplemente para anotar algunos de los hitos más importantes. En los próximos videos seguiremos desarrollando algunos de estos eventos, sobre todo para orientarnos en los cambios que hubieron también dentro de la filosofía. Este periodo representó una explosión de autores y corrientes del pensamiento. En filosofía podemos leer a pensadores como Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, Tomaso de Campanella, Nicolás Maquiavelo, Pico de la Mirándola. Marsilio Ficino o Erasmo de Rotterdam. En este periodo se desarrollaron algunas de las obras clásicas más importantes de toda la historia en lo relativo a la literatura, que si bien se trata de una bella arte y no de una disciplina del pensamiento como la filosofía, merece que mencionemos algunos nombres. Serían muchos los que se podrían destacar, pero algunos de los más importantes son Petrarca, Dante Alighieri, Miguel de Cervantes, Michel de Montaigne y por supuesto William Shakespeare. Como obras de consulta está ¿Qué es la modernidad de Bolívar Echeverría? Para comprender el impacto de la imprenta en la cultura, se puede leer La Galaxia Gutenberg del sociólogo canadiense Marshall McLuhan, El capítulo sobre el Renacimiento en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, Figuras e Ideas de la Filosofía del Renacimiento de Rodolfo Mondolfo y el pensamiento moderno Filosofía del Renacimiento de Luis Villoro. Continuamos con nuestro recorrido por la filosofía moderna y el día de hoy hablaremos de las revoluciones científicas. En videos anteriores notábamos cómo la Edad Media giraba en torno a un paradigma teocéntrico, es decir, en torno a la comprensión de Dios y la salvación personal. Sin embargo, debido a los diferentes descubrimientos científicos y nuevas ideas que se encontraban en el medio intelectual europeo, esto comenzó a cambiar paulatinamente. Nos encontramos ante un verdadero cambio de paradigma. ¿Pero qué es un paradigma? Se trata de un sistema de creencias, principios y valores que tiene una sociedad y que estructura su visión sobre la realidad. El paradigma escolástico que giraba en torno a la comprensión de Dios comienza a dejar de tener sentido y se necesita de nuevas explicaciones que den lugar a un nuevo paradigma para tratar de empatar las nuevas observaciones que estaban realizando los científicos y filósofos con un nuevo modelo para comprender la realidad. La idea de paradigma fue introducida por Thomas Kuhn, un filósofo de la ciencia del siglo XX y precisamente la etapa del renacimiento constituye el momento de mayor cambio y transformación respecto a la forma de ver el mundo. En videos anteriores hablábamos de cómo Nicolás Copérnico publicó su gran obra de las revoluciones de los cuerpos celestes justo el año de su muerte, con la intención de no tener que lidiar con la condena y persecución de las instituciones religiosas. Tendrá que ser una nueva generación de pensadores los que se encargarán de discutir y rescatar esta idea, la idea de que la Tierra no es el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol al igual que el resto de los planetas. Uno de los autores que tomará la estafeta de este nuevo tipo de conocimiento es Francis Bacon, un jurista, noble y abogado inglés que no debemos de confundir con el franciscano Roger Bacon de unos siglos atrás. Francis Bacon rechaza el método escolástico y piensa que lo más importante es partir de la propia experiencia, confiando en nuestros propios sentidos. Bacon es un pionero del método experimental, que tiene al menos tres características. Por un lado, se basa en la observación directa de la naturaleza, Propone experimentos que idealmente pueden ser replicables de forma independiente por otras personas para que cada uno verifique por uno mismo la validez de estos resultados. Y por tanto, si puede ser repetido, puede ser verificable. Se trata de un rechazo del antiguo método deductivo. El método deductivo partía de principios generales que buscaban aplicarse a todos los fenómenos particulares, es decir, va de lo general a lo particular. Y así solían proceder los escolásticos. Por ejemplo, partían de una definición o de una idea universal que buscaban aplicar a todas las instancias particulares. Sin embargo, este método puede ignorar las evidencias empíricas que están al alcance de nuestras manos. Y al menos este método no debería usarse para lo que ahora llamamos ciencias naturales. Estas ciencias deberían de partir de un método que va en el sentido contrario. Pongamos un ejemplo para tratar de entender el método deductivo. Supongamos que se plantea la ley universal, todos los cisnes son blancos. A partir de esta ley universal la aplicamos a cada uno de los cisnes particulares, deduciendo que todos son blancos. Este método es útil para leyes generales del pensamiento, como en la lógica o en la matemática. Pero cuando se trata de hechos observacionales, no siempre podemos garantizar que la ley se va a cumplir en todos los casos. Siguiendo con nuestro ejemplo, basta con que encontremos un cisne que no sea blanco para refutar esta deducción. La ciencia natural debe de ir en el sentido contrario. Partiendo de los particulares, tomando en cuenta todos los casos posibles, y a partir de ahí generar una ley universal. Es decir, partir de los particulares, los fenómenos que podemos constatar con nuestros sentidos, y a partir de ahí establecer leyes generales. Se trata del método inductivo, que va de lo particular a lo general, y que es cómo funciona la ciencia contemporánea. Igualmente, Bacon piensa que no podemos extrapolar, intenciones ni voluntades a partir de la descripción de la naturaleza. Es decir, a partir de los fenómenos naturales, no podemos extraer que hay una voluntad o que hay algo o alguien que dirige el mundo. Lo que está haciendo aquí Bacon es criticando la llamada causa final que encontrábamos como una de las cuatro causas aristotélicas originales. Bacon no rechaza que haya un creador o que haya una voluntad detrás de la naturaleza, pero sí que podamos encontrar esta voluntad en el estudio mismo de la naturaleza. La causa final debe dejarse a un lado, quizás reservada para otras disciplinas, pero no en la filosofía natural, en la ciencia, pues de la observación de la naturaleza no se puede extrapolar una voluntad que la dirige o la comande. La labor de Bacon fue invaluable para el desarrollo del método experimental, pero no fue el único que contribuyó para su desarrollo. Uno de los más grandes científicos de todos los tiempos fue Galileo Galilei, que, como Bacon, critica y rechaza el método escolástico o aristotélico en los métodos de la ciencia. Para Galileo, no debemos confiarnos simplemente de las autoridades religiosas ni de lo que dijeron los antiguos, sino que por nosotros mismos debemos de verificar aquellos fenómenos que estamos estudiando. El único libro en el que debemos confiar es en el libro de la naturaleza, un libro que no engaña y que está al alcance de todos. Esto no le resta valor a lo que puedan decir las sagradas escrituras o los antiguos filósofos. Sin embargo, cuando se trata del estudio natural, nuestro mejor recurso es la observación de las cosas de forma directa. Galileo fue además un pionero en el uso de los instrumentos científicos. Ya es célebre cómo fue uno de los primeros en utilizar el telescopio para observar los cuerpos astronómicos. Con el telescopio pudo observar los satélites de Júpiter, los cráteres de la Luna, y con ello comprobando la teoría filosófica de Giordano Bruno que los cuerpos celestes estaban hechos de la misma materia que lo que observamos en nuestro mundo. Esto a contracorriente de lo que se especulaba a partir de los libros de Aristóteles y de la Biblia. Igualmente son célebres los experimentos de Galileo, quien por ejemplo pudo describir por primera vez en qué consiste la aceleración de los cuerpos, calculando la constante de la gravedad en la Tierra. Y haciendo el célebre experimento de dejar caer dos cuerpos de distintos pesos al mismo tiempo y observando que tocaban la Tierra justo al mismo momento. Un experimento tan célebre que después fue replicado por los astronautas del programa Apolo en la Luna, rindiéndole un homenaje a Galileo, ya que estos astronautas no hubieran podido llegar tan lejos si no hubiera sido sin las contribuciones de este científico. Sin embargo, la experimentación no es suficiente, esto se necesita describir de una forma precisa. Y Galileo pensaba que el mejor modo era a través de una descripción matemática. De Galileo proviene esta idea moderna de que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza, que hoy en día nos parece un lugar común, ya que todos los científicos se expresan de esta forma. Sin embargo, en ese tiempo era una innovación. Galileo descubre que la forma de establecer de forma objetiva una relación entre los hechos de experiencia y las teorías científicas es precisamente a través del puente del lenguaje matemático, ya que las matemáticas nos describen con seriedad y objetividad estas relaciones. Estas contribuciones que ya son tomadas como algo casi trivial en nuestro tiempo, para ese momento fueron algo escandaloso ya que Galileo se estaba oponiendo a siglos y siglos de una forma de pensar especulativa, metafísica y escolástica, por lo cual fue perseguido y condenado por las instituciones religiosas. Sin embargo, Galileo se opuso rotundamente y defendió hasta el último momento su posición, que hoy en día ha sido comprobada centenares de veces. Es célebre la leyenda de la cual no sabemos si fue cierta, que Galileo dijo y sin embargo se mueve, refiriéndose al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Para llegar a sus conclusiones, los primeros científicos se valieron de la observación empírica de la naturaleza, del uso de instrumentos, de la descripción del lenguaje matemático y la replicación independiente de las observaciones y los fenómenos por cada una de las personas que quisiera llegar y observar esas conclusiones. El método científico ha sido sumamente exitoso y quizás el pináculo científico en estos tiempos fue Isaac Newton, quien tuvo muchísimas contribuciones a la ciencia, como el descubrimiento del cálculo al mismo tiempo que Leibniz, el desarrollo de una teoría óptica, es decir, de la luz y de los colores, y sobre todo por haber hecho la descripción de los principios de la gravitación universal que rigen a los cuerpos celestes. Leyes que descritas de forma muy simple, con fórmulas que se pueden enseñar hoy en día en el colegio, pero que describen el movimiento completo de los planetas, los cometas, las estrellas y todos los cuerpos astronómicos. Este nuevo modelo científico es la base de la construcción del mundo moderno. La tecnología y las invenciones de las cuales dependemos cotidianamente no existirían sin el modelo científico. El mismo hecho de que nos podamos comunicar en este mismo momento es gracias a la innovación y al desarrollo tanto de tecnologías para la óptica y la comunicación como algoritmos complejos y que han promovido el desarrollo industrial y tecnológico del mundo de una forma sin precedentes en la historia. Tenemos una gran deuda con estos primeros científicos, quienes literalmente se jugaron la vida con tal de defender sus posturas y sus creencias. Dicho esto, también hay que decir que la misma ciencia tiene límites. El método científico, la inducción, y la descripción matemática de la realidad no puede describirlo todo. Por ejemplo, la ciencia debe de confiar en otras disciplinas para establecer sus reglas y principios. A través del método inductivo, por ejemplo, no podríamos describir lo que es una ley o una teoría. Y aquí es donde entra la filosofía. Particularmente la rama de la filosofía de la ciencia se dedica a estudiar ¿En qué consiste un hecho científico y cómo darle validez? La filosofía tiene el método ideal para realizar esto, ya que su fuerte se encuentra en el estudio de los conceptos mismos, valiéndose por supuesto de las leyes de la lógica. Así que si bien la ciencia es útil para comprender los fenómenos que podemos observar con nuestros sentidos, la filosofía se vale de la especulación para comprender los conceptos abstractos en sí mismos. Cuando la ciencia ha querido rebasar sus propios límites, no logra llegar a demasiadas conclusiones, ya que sus métodos no son adecuados, por ejemplo, para la elaboración y comprensión de conceptos. Pretender que la ciencia puede resolverlo absolutamente todo puede caer incluso en un dogmatismo tal como el que quisieron combatir en los primeros años del Renacimiento. A la creencia absoluta de la ciencia para resolver todos los problemas se le ha llamado cientificismo, y que puede ser tan perjudicial y tan ciego para la sociedad como fue la escolástica en su momento. Debemos reconocer que tanto la filosofía como la ciencia tienen límites, y que pueden trabajar en armonía si cada una de estas dos disciplinas se limita a su propio objeto de estudio. La filosofía puede ser muy útil aclarando conceptos científicos que no podemos observar de forma empírica. Un ejemplo célebre es el concepto de tiempo. Si bien podemos observar cómo objetos y eventos transcurren en el tiempo, el tiempo mismo no es algo que observamos. Lo que observamos son sus efectos. Y para esto podemos mejor valernos de la filosofía, para hacer una descripción conceptual de lo que es el tiempo como lo hizo Aristóteles en su momento y como ya vimos en un video anterior, y también como hace, por ejemplo, Kant al principio de su crítica de la razón pura. A final de cuentas, el tiempo es una medida, y esta medida, particularmente una medida del cambio y de cómo se transforman las cosas. Sin embargo, esta medida requiere un medidor, un sujeto que da cuenta del cambio y que sin él no habría quien pudiera describirlo. Esto no quiere decir que sin seres humanos o sin observadores no existiría la realidad o el universo. Por supuesto que los planetas seguirían chocando si no existieran los hombres. Pero no habría quien diera cuenta de ello. Esto es el tiempo, una medida del cambio. Y para esto nos puede servir mejor valernos de la filosofía y de sus métodos que de la ciencia. Misma que debe de concentrarse en hacer esta descripción de los fenómenos en movimiento. Debemos reconocer los grandes avances que ha tenido la ciencia, así como las contribuciones que tuvieron los primeros científicos. Ellos mismos hicieron su propio camino, dándole la independencia necesaria que requerían estas disciplinas, encontrando su propio método y objeto de estudio, y así separándose de la filosofía, misma que ha sido llamada Madre de todas las ciencias, precisamente porque en algún momento comprendió todo el conocimiento, pero poco a poco cada una de las ciencias particulares ha ido encontrando su propio camino. Hoy en día debemos de buscar la manera en que estas dos disciplinas puedan convivir de forma armónica. Como recomendaciones bibliográficas para este tema tenemos de las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, los capítulos del renacimiento de las ciencias, la filosofía moderna y Francis Bacon. De Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, un clásico de la filosofía de la ciencia. De Stephen Mason, tenemos una enciclopedia, La historia de las ciencias, en cinco tomos. Y respecto al tema del cientificismo y de los límites de la ciencia, te recomiendo Hegel Tenía Razón, El mito de la ciencia empírica de Porfirio Miranda. La reforma fue un movimiento político y religioso que surgió en Europa en el siglo XVI. Como ya vimos en nuestro video sobre filosofía del renacimiento, este movimiento fue iniciado por Martín Lutero. Decíamos en aquella ocasión que Lutero denunció la corrupción de la Iglesia Católica y la venta de las indulgencias para la salvación de aquellas personas que se encontraban en el purgatorio y cuyos parientes daban un donativo para que estos se salvaran. Esto con la ocasión de la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, el eje central de la Iglesia Católica. Lutero denunció los abusos de la Iglesia. El alto clero se había enriquecido de los diezmos y las contribuciones de los fieles y la Iglesia Católica era la gran latifundista, es decir, la dueña de grandes extensiones de tierra a lo largo de toda Europa. La propuesta de Lutero implica que cada uno de los fieles se acerque a su propia fe de forma directa, sin la necesidad ni de los sacramentos, ni de sacerdotes o de instituciones que puedan decir quién va a llegar al cielo y quién no. Para esto era importantísimo que cada fiel pudiera conocer las Sagradas Escrituras. Y por eso Lutero se dio a la tarea de traducir la Biblia del latín a la primera lengua popular, a la que fue traducida el alemán. Este texto no se hubiera podido haber producido sin la ayuda de la imprenta. Y por tanto, el movimiento protestante está intrínsecamente unido a este nuevo medio de comunicación. La imprenta posibilitó la propagación de todo tipo de textos, incluidos los religiosos así como las tesis de Lutero y otros artículos que podrían ser críticos en contra de la iglesia. Si por un lado la imprenta fue clave para la propagación del protestantismo, sobre todo en el norte de Europa, otro elemento vital fue el apoyo de príncipes y gobernantes que deseaban dejar de estar controlados del poder eclesiástico de Roma príncipes y gobernantes de Alemania, Escandinavia, los Países Bajos, el Reino Unido, decidieron separarse de la iglesia, no solo por razones religiosas, sino para fundar sus propias comunidades y dejar de depender del poder tanto ideológico como político y económico del Vaticano. Recordemos que la iglesia no era solamente una institución de fe sino que también se encargaba de todo un abanico de trámites y registros que posibilitaban la vida civil de las personas. En esa época no existían actas de nacimiento o actas de defunción, sino que el registro de la vida misma era llevada por la iglesia a través de los sacramentos. En cada parroquia se registraban los nacimientos, los bautizos, los matrimonios y las muertes. Por lo que estamos hablando de un control ideológico y también económico, ya que la iglesia se encargaba de cobrar el diezmo, es decir, el 10% de lo producido por cada trabajador, y esto le enriqueció enormemente. Los príncipes protestantes deseaban también tener acceso a este poder económico y político, y esta fue una de las razones por las cuales se separan del catolicismo. Así pues, la imprenta y el apoyo de gobernantes que querían ser independientes posibilitaron este movimiento religioso. Sin embargo, fundar un nuevo movimiento religioso tiene sus dificultades. La crítica de Lutero a las instituciones y a los sacramentos exigió una nueva teología. Para Lutero no era suficiente ni los actos de piedad, ni los sacramentos, ni lo que decía la iglesia para alcanzar la salvación. Su propuesta teológica puede resumirse en una sola frase, sola fide. Esto quiere decir solo la fe. Solo la fe es la que puede salvar a las personas. Para Lutero, el hombre no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Es tan fuerte el pecado y tan grave la ofensa que se ha cometido ante Dios, que solamente la gracia y la benevolencia de Dios mismo es capaz de salvar a las personas. Por tanto, los seres humanos deben de creer con todo su corazón y con todo el sentimiento que Dios llegará a salvarlos. Esto no los exime de hacer obras de misericordia ni de ser buenas personas, pero la clave de la salvación está en la fe. Una inspiración que Lutero encuentra en las cartas de San Pablo. El protestantismo así no tiene las garantías que tenía el catolicismo, pues en el catolicismo bastaba conseguir los sacramentos, arrepentirse y la iglesia garantizaba la salvación, al punto de que podía incluso decir quién había llegado al cielo. Este es el concepto de santidad. Los protestantes no creen que podamos saber quién llegó al cielo pues nuestro entendimiento humano no puede llegar a entender la voluntad de Dios. Los protestantes también consideran que solamente se debe de rendir culto a Dios, y el culto a los santos o a la Virgen María debe ser considerado idolatría. Es por esta razón que los protestantes iniciaron un movimiento iconoclasta, es decir, de la destrucción de todo lo que ellos consideraban ídolos dentro del catolicismo. Las figuras de santos y las iglesias demasiado adornadas, por ejemplo. Así pues, el protestantismo debe de buscar otra garantía para asegurar la salvación de sus fieles. Otro célebre teólogo, Juan Calvino, propone que Dios ya sabe desde todos los tiempos quién será salvado y quién no. Los sacramentos no son una garantía para alcanzar esta salvación. Entonces, ¿cómo podemos saber dentro de esta teología? ¿Quién puede llegar al cielo? La respuesta de Juan Calvino es que podemos saberlo si observamos quién ha sido bendecido en la tierra y así saber quién será bendecido en el más allá. La señal que encuentra el Calvinismo para encontrar la salvación radica en la prosperidad, pues aquellos que han sido bendecidos en esta tierra también serán bendecidos en el reino de Dios. Por tanto, el calvinista se ocupará de buscar esa bendición en la tierra, asegurando tanta riqueza como sea posible, de tal suerte que esto sea una señal de la bendición divina. Observamos aquí un completo trastocamiento de la teología católica. Hegel recuerda que los tres grandes votos católicos de la era medieval eran el celibato, es decir, buscar una vida monástica, la pobreza y la obediencia. Si bien no todo mundo podía jurar estos votos, la vida medieval giraba en torno a los monasterios, al clero y a estos tres elementos muy importantes: ser célibe, jurar la pobreza y una estricta obediencia a la iglesia y al papa. Dentro de la lógica protestante, estos tres valores van a transmutarse. Y lo que garantizará la bendición de Dios será, por un lado, el matrimonio, la riqueza material y la libertad de conciencia y de culto. El célebre sociólogo Max Weber escribió uno de los textos más reconocidos de la disciplina, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde señala cómo los valores protestantes hicieron posible el desarrollo y la expansión del capitalismo en el norte de Europa. Debido a que los calvinistas no tenían las garantías que sí tenía el catolicismo en los sacramentos, el protestante podía confiar en su salvación asegurándose riqueza. Esto promovió el mercantilismo, el comercio y la innovación. Y la gran expansión que tuvo Europa entre los siglos XVI, XVII y XVIII bien pueden explicarse a través de este proceso. A su vez, también la explotación, el colonialismo y la justificación del racismo para conseguir esclavos que trabajaran en las colonias y en las minas europeas también podría encontrar su génesis en esta nueva ética. Lo que es cierto es que el movimiento protestante logró separarse de la ideología y el control de la iglesia. Y finalmente, después de toda la Edad Media, la filosofía podrá volver a ser libre y pensar por sí misma, ya sin el control de las instituciones eclesiásticas. Es por esta razón que observamos que muchos de los grandes filósofos de la Edad Moderna viven en regiones protestantes, libres del control de la Santa Inquisición y de la Iglesia Católica. No obstante, el catolicismo no quiso quedarse atrás observando las ganancias ideológicas y políticas que estaba obteniendo el protestantismo, se embarcó a un modelo reaccionario que buscara frenar los avances de estos nuevos movimientos. Este movimiento se llamó la contrarreforma, que implicó por un lado la reforma misma de la institución católica, tratando de purgar la corrupción, e integrando una ideología nueva que contemplara los nuevos alcances de las humanidades y de la ciencia, homologando una liturgia y así cerrando filas frente a la amenaza del protestantismo. Esto fue reflejado en el más importante concilio del Renacimiento, llamado concilio de Trento, donde obispos, sacerdotes y cardenales se reunieron para establecer estas nuevas normas. Igualmente se impulsaron nuevas órdenes religiosas que pudieran asimilar con mayor velocidad las nuevas disputas teológicas y científicas. La más notable de estas órdenes en este periodo es la Compañía de Jesús, conocidos coloquialmente como jesuitas. Fundada en 1540 por Ignacio de Loyola, la vocación de la Compañía de Jesús radicaba en la educación, y en la evangelización, pero adoptando los nuevos conocimientos de la edad moderna. Los jesuitas, desde entonces y hasta ahora, son versados en artes, ciencia, filosofía, y fueron estudiosos de culturas muy ajenas y distintas a la europea. Es por esta razón que los jesuitas viajaron a muchas regiones del mundo, tratando de conocer y adaptar el cristianismo a estas regiones. Hubieron jesuitas en toda Asia, en China, en la India, en Japón, en Filipinas y también en América. Fueron de hecho los grandes pedagogos y educadores del continente. En filosofía trataron de adaptar la vieja teología católica a los tiempos modernos, siendo Francisco Suárez el exponente más célebre, quien realizó toda una teología metafísica y lógica adecuándola a los tiempos contemporáneos y tratando de combatir a las nuevas corrientes protestantes. Francisco Suárez suele integrarse dentro de la llamada Escuela de Salamanca en una etapa conocida como Segunda Escolástica o Escolástica Tardía, donde el antiguo método escolástico sigue tratando de utilizarse, pero esta vez modernizado, con la idea de polemizar y defender a la iglesia de los ataques del protestantismo. Otra figura relevante de la época fue el dominico Francisco de Vitoria. Conocido por algunos como padre del derecho internacional, fue un canónigo y abogado que disputó sobre diversos temas de jurisprudencia, especialmente en el área del derecho internacional, es decir, entre las relaciones de los distintos estados. Francisco Suárez y Francisco de Vitoria y otros teólogos, filósofos y religiosos intentaron contrarrestar la amenaza del protestantismo buscando defender a la religión católica que se mantuvo viva y bastante popular, sobre todo en el sur de Europa y en América, donde las colonias portuguesas y españolas llevaron el catolicismo a todo el continente. Otra de las formas a través de la cual la Iglesia católica intentó recuperar adeptos fue a través del uso del arte. Se utilizó la arquitectura, la pintura y la escultura para renovar la fe católica a través del estilo barroco. El catolicismo se caracterizó por un estilo adornado, rebuscado, que buscara mostrar la gloria de Dios a través de las representaciones artísticas. Podemos distinguir el estilo del arte católico del protestante, si observamos un arte completamente adornado y que utiliza el dramatismo de las historias de los evangelios para transmitir su mensaje. Esto a diferencia de las iglesias y del arte protestante, que era sobrio y sin ningún adornamiento. De esta manera podemos diferenciar la reforma protestante y la contrarreforma católica incluso en las manifestaciones artísticas. No obstante, todo pensamiento que se desarrollara en las regiones católicas era susceptible de la censura y la condena de las instituciones, razón por la cual el pensamiento libre no podía desarrollarse con la facilidad que sí lo hacía en las regiones protestantes. De alguna manera, el catolicismo congela el pensamiento filosófico en la era medieval. Y observaremos que la filosofía se va a desarrollar de forma mucho más libre en las regiones protestantes. Era importante que el pensamiento ya no dependiera de nada externo y que pudiera emanciparse, liberándose de toda agenda religiosa y política para realizarse en sí mismo. Para Hegel este es un momento importante en la filosofía, ya que permitirá un nuevo desarrollo de la cultura. El Renacimiento, la Revolución Científica y el Protestantismo son importantes antecedentes históricos que nos permiten comprender el contexto cultural de la modernidad. Y en los siguientes videos, a partir de Descartes, observaremos cómo la filosofía pudo emanciparse para dar lugar a una nueva época. Como recomendaciones bibliográficas tenemos de Capero Chippi, La Reforma Protestante y el Estado Moderno. En Hegel tenemos dos lugares, las lecciones sobre la historia de la filosofía y las lecciones sobre la filosofía de la historia universal. No hay que confundir estos textos, aunque tengan nombres semejantes, se tratan de obras distintas. Y por último, La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo de Max Weber que nos muestra cómo el fenómeno del capitalismo está intrínsecamente ligado al protestantismo y ahí tiene sus orígenes. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible la realización de estos videos. A los suscriptores y especialmente a los patrones de este canal. Si te gustó este video, por favor apoya el canal. Dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.